Sí. Es que hay muchos conectados. Yo creo que ya es hora. Espérame, espérame, sí. Que me han mandado a hacer el versículo para el programa. Es que no podemos esperar más porque es súper tarde. Mira la hora, ya hay muchos conectados. Son muchos, sí. Hay que empezar. Sí, para esos momentos difíciles a veces hay que usar eso. Bueno, ya, empecemos este programa para parejas y matrimonio. Matrimonios. Qué ridículo, pareja y matrimonio, estoy comenzando solo, como nada que ver. Bueno, vamos a retomar mejor. Ahí sí. Disculpa. Mi amor. Toma, mejor quédate tú con eso. Sí. Un ratito porque... Mejor yo voy a tener el control porque es más fácil. Bueno, úsalo bien. Aunque ahora tengo el control, me toca a mí. Bueno, ahora que ya tengo el control, vamos a comenzar nuestra reunión de matrimonios. Sí. Así que les doy la bienvenida para este nuevo programa que se trata de nosotros. Pero bueno, es que no puedo empezar sola. Matías no está y además de todo lo echo mucho de menos. Lo voy a traer mejor. Ah, mi amor, tenlo tú mejor. Ya, sí, tenlo tú mejor. No lo ocupen en casa. No, ya, guárdalo. Sí. Ya, mejor empecemos. Sí. Nosotros Uno es un programa pensado para parejas y matrimonios, sí, para fortalecer ese vínculo que Dios nos ha dado. Así que te damos la bienvenida y esperamos que Dios hable a tu vida. Y como dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza. Y queremos pensar en eso, en este nuevo comienzo, porque vamos a hablar acerca de cómo reponerse de las dificultades o de los conflictos o de esos momentos duros que vivimos o enfrentamos como matrimonio, de esas tragedias. Le damos la más bienvenida a cada uno de ustedes y deseamos también que este programa sea de mucha bendición. Así que bienvenidos. Pónganse cómodos y empezamos. Todos muy contentos de saber que nos están siguiendo en esta segunda edición de Nosotros Uno. A continuación, queremos presentar a Carlos y Priscila, Sebastián y Luz Marina, quienes compartirán con nosotros sus historias matrimoniales. Hola, somos la familia Alvarado Ávila. Queremos contarles un poco sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro testimonio de las cosas que hemos vivido. Él es Carlos, yo soy Priscila y bueno, esta es nuestra historia. Nosotros nos conocimos a fines del año 2011, nos conocimos por internet, a través de una página web, comenzamos a chatear y pasados unos meses decidimos conocernos en persona. Priscila es del sur, yo soy de Santiago, viajamos alrededor una vez al mes, durante toda la noche, 12 horas más o menos el viaje, para vernos el fin de semana y luego retornar cada uno a sus ciudades. Así estuvimos potoleando un par de años y tomamos la decisión de casarnos y vamos a cumplir ya 5 años de matrimonio en septiembre de este año. Para nosotros compartir la fe que tenemos ha sido crucial porque gracias a eso hemos podido tomar decisiones importantes. Bueno, Carlos no, cuando nos casamos él no era cristiano. Yo nací en la cuna, como se dice, del evangelio. Mi papá es pastor. Y nuestro matrimonio sí fue quizás difícil al relacionarlo entre familia, pero gracias a Dios, Carlos es de una familia tranquila y mi familia igual, entonces hemos congeniado súper bien. Gracias a Dios siempre hemos llevado súper bien. Pero siempre estuvo esa diferencia. Pero llegó un momento en que Carlos tuvo un encuentro y eso hizo que nuestra fe, bueno, nuestra vida se hiciera mucho más unida.
y gracias a eso hemos podido tomar decisiones en base a nuestra fe, en base a lo que corresponde o cómo haría Cristo, y ha sido muy diferente. Y gracias a Dios ha sido muy lindo también, y gracias a eso también hemos podido congeniar mejor y hemos podido llevarnos mucho mejor. Siempre nos llevamos bien, pero mucho mejor todavía. Bueno, ese encuentro personal que decía Priscila con Dios, lo vivimos en un momento que fue bastante triste para nosotros, ya que tuvimos la pérdida de un bebé a los 6 meses de gestación, y las ilusiones en ese momento dolieron harto. Al principio no entendíamos mucho por qué no había pasado, porque hacíamos las cosas bien, pero con el tiempo entendimos que hay un propósito para todo. Personalmente tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi vida. Comenzamos como matrimonio a participar en la iglesia, a conocerla a ustedes, a participar en los cultos, a interiorizarnos un poco más en la Biblia y cómo llevar a cabo una vida ligada a Cristo, no solo en el pensamiento, sino también en lo que uno hace diariamente. Empezó a transformar nuestro matrimonio de una buena manera. Logramos tener una mejor comunicación, y con el tiempo Dios nos bendijo. Y te toca. Personalmente, el episodio que tuvimos nosotros de la pérdida de nuestra hija, puedo decir que en el momento que he sentido la mayor tribulación de mi vida, es donde he sentido la mayor paz también, una paz que no hemos podido describir, pero sí sabemos que mucha gente oró por nosotros en ese momento. Por situaciones, bueno, ha sido voluntad de Dios. Carlos no estuvo durante el proceso en sí, él estuvo acompañándome en el hospital, pero pasaron cosas que no le permitieron entrar, que también pensamos que fue la voluntad de Dios. Pero a pesar de yo haber estado completamente sola, sentí mucha paz, mucha tranquilidad, y eso fue una experiencia que fue sobrenatural, porque hemos conocido muchas mamás que quedan inconsolables, y a pesar de que había mucho dolor, también sentimos mucha paz y mucho consuelo de parte de Dios. Y esa es la parte que Dios nos ha ayudado a nosotros a enfrentar. Y también desde ese momento nosotros nos dimos cuenta de que el Señor nunca nos ha abandonado. Hemos estado en diversas situaciones económicas, en diversas situaciones de distancias y cosas así, pero siempre el Señor ha estado con nosotros, jamás nos ha abandonado. A pesar que muchas veces nos alejamos, nos apartamos un poco, pero Él siempre ha permanecido fiel. Y gracias a eso también Dios nos ha mantenido unidos como familia. Sí. Bueno, actualmente estamos bien. Dios nos ha bendecido con 2 hijos, con Tobías y Baltasar. Tobías ya cumplió 2 años y Baltasar es nuevecito, va a cumplir 2 meses apenas. Pero gracias a Dios, y en el proceso que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, igual estuvimos asustados por todo lo que podía pasar, por el hecho de tener un nuevo bebé en este periodo, pero gracias a Dios y confiando en Él, se dieron todas las cosas para que saliera todo bien. Matrimonialmente estamos bien, un poco cansados, de que el tiempo como pareja lo hemos tenido que dividir en el cuidado de los niños. Yo estoy trabajando, volví a mi trabajo también, gracias a Dios lo sigo trabajando en este periodo, y Priscila mayormente se lleva todo el peso de cuidar a los niños durante el día, y cuando llego yo del trabajo nos repartimos las labores que hay que hacer como papá. Pero bien, igual es agotador este proceso, frustrante a veces, pero el Señor nos ha mantenido firme,
queremos que nuestros hijos también crezcan en la fe del Señor. Sí, bueno, yo podría decir igual que estamos formando un equipo. Hemos congeniado muy bien también en eso. Tú haces esto, tú haces esto otro, tú ves a un niño, yo veo al otro y nos hemos llevado súper bien. Quizás no estamos todavía, no hemos podido así sentarnos y descansar y decir, pucha, como analizar un poco todo, pero estamos felices por la etapa que estamos viviendo porque sabemos que va a ser corta, los hijos crecen muy rápido, así que yo creo que pensando en eso está mayor nuestra disposición de vivir esta etapa y de ponernos de acuerdo y organizarnos. Quizás no hacemos una tremenda organización porque tenemos quizás todo patas arriba, pero al menos los niños están felices, que eso es lo que nos importa. No tenemos un versículo en sí que nos identifique quizás en el proceso que nosotros vivimos, pero sí está siempre en mi mente la promesa, las promesas de Dios en su palabra. Hay muchas promesas y bueno, una de las que más a mí me toca es que el que comenzó la obra va a ser fiel en completarla en nosotros y en eso confiamos, que él tiene el control absolutamente de todo, de nuestras vidas, de nuestros hijos y de lo que vaya a pasar en el futuro. Todo es de él y sus promesas son perfectas y siempre se cumplen. Y como él nos ha demostrado de que él es fiel con nosotros, entonces ahí estamos confiando de que él sigue teniendo el control de las cosas y sigue fiel también con nosotros. Bueno, sin nada más que decir, les queremos agradecer el tiempo que nos están escuchando y viendo ahora. Esperar que pase todo este periodo complicado para poder retornar a la iglesia y poder ver a los amigos, ver al pastor y poder seguir aprendiendo y aplicando lo que son las enseñanzas del Señor. Adiós. Hermanos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quiero dar un testimonio. Bueno, la mayoría de ustedes saben que el año pasado yo sufrí un accidente, cual me atropellaron, una micro, un poco complejo porque me golpeé lo que es la cabeza, también el brazo, y quería hablarle un poco de ese tema. Bueno, principalmente mi relación con Dios en ese momento parte desde cuando yo ya había pasado lo peor, cuando ya tuve la conciencia. Y lo bueno de eso es que sentí una seguridad en todo momento, y yo sé que en alguna otra etapa de mi vida pues me hubiese cuestionado muchas cosas. Porque a mí, porque me pasó, pero en ese momento no. Y mi señora me llevó un cartel con fotografías de la familia, con unos versículos. En ese momento era mirar y sentir la alegría porque siempre había mejora, todos los días era algo nuevo. Así que mi momento en el hospital fue de seguridad, de mucha seguridad. Bueno, a mí como esposa me pasó algo totalmente diferente a lo del Seba, porque finalmente uno ve toda la tragedia en sí,
Él se va en ese momento, no, como él explica, él no tenía conciencia de nada de lo que estaba pasando, ni siquiera recuerda el accidente. Pero yo sí lo viví muy de cerca, incluso lo vi llegar en ambulancia, estar ahí en el pabellón con él. A veces ver cómo estaba ahí dentro de en la camilla, cómo era tratado, cómo, no, sin saber qué pasaba. Pero gracias al Señor soy su hija y pude aferrarme a él de una manera increíble que no puedo explicar, porque a través de la palabra el Señor fortalece las vidas de las personas en momentos de dificultades. Igual yo me sorprendo porque tuve tanta fuerza en ese momento, en ese primer día, que fue cuando pasó todo, que pude orar por una niña que estaba al lado mío. Entonces esa quizás no paz en ese momento, porque yo de verdad estaba muy, muy angustiada, pero a la vez estaba confiada en el Señor. O sea, era lo único que podía aferrarme. Y pude entregar eso también a otra persona en ese momento, en ese contexto de que tu marido está ahí y se está muriendo. Y esa vez fue terrible porque la ambulancia de su mutual no llegaba nunca. Bueno, el proceso después, gracias al Señor, llegó, se lo llevaron a una mutual, donde ahí se fue recuperando. Pero los primeros días fueron terribles para mí, para sus padres, para nuestra familia. Pero yo siempre confiaba en el Señor. Y hasta iba a la iglesia los domingos y la gente me decía, ¿qué hace aquí? Pero es que allá no estaba el Señor. Donde estaba el Seba no estaba el Señor. Entonces yo necesitaba llenarme de Él, como recargar las pilas, recargar las fuerzas. Me hacía tan bien que mis hermanos llamaran, que mis hermanos oraran por nosotros, que los hermanos me fueran a visitar. Que yo sabía que todos estaban orando, yo sabía, y es tan lindo tener esta familia de Dios, que finalmente son los únicos que conocen de la palabra como tú y son los únicos que pueden animarte de verdad a través de la palabra. Pero en los momentos de soledad yo me aferré al Señor y quería igual compartir algunos versículos que me fueron de mucha ayuda en ese momento, cuando el Seba estaba ahí sin saber qué iba a pasar, porque cada día tenía un avance pequeñito, pero habían días que los doctores decían que debíamos aferrarnos al Señor, o habían días que decían que no sabían cómo iba a despertar porque se pegó la cabeza. Entonces es súper complicado qué secuelas iba a tener, etcétera. El Salmo 27 fue uno de los que más llenó mi vida en ese momento, de los que más me dio fortaleza. El versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y también el Salmo 46. Bueno, muchos salmos me fueron de ayuda porque son oraciones en la palabra.
que nos anima a tener confianza en el Señor, pero los salmos son muy bonitos. Y el Salmo 46, del versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, fue un momento terrible para mí, algo que no se lo doy a nadie. El llegar a casa y tener el corazón también por mi hija, pero estas palabras fueron de mucha ayuda a mi vida. Y el Señor fortaleció mi alma. Todos los días iba con Él. Iba con Él, con Dios, a ver al Seba. O estaba con Dios en mi casa para cuidar a mi hija. Pero así fortaleció el Señor mi vida. Y esa es la fortaleza que queremos transmitir nosotros igual hacia ustedes. Y es lindo deleitarse la palabra, porque mientras más conocemos al Señor, más confianza tendremos de su protección. Y ahora igual estamos viviendo un momento difícil, así que estas palabras que sean de ánimo para ustedes. Hermanos, como matrimonio, este momento ya posterior, ya cuando me tocó volver a casa, aparte de la gratitud que tuve en todo momento, también sirve un poco para no perder nuestro centro, que es Dios. Dios tiene un propósito para nosotros, y en ese momento quizás yo tenía muchas proyecciones también a nivel familia, pero siempre todo esto tiene que ser una relación en conjunto con Dios. Y como decía mi señora, hay un salmo, el Salmo 23, que me tocó harto en ese momento, que en la parte que dice que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré. Y yo no tuve temor, no tuve temor. La muerte no la veo quizás como en otros tiempos, pero sí Dios me dio otra oportunidad y otro propósito. Ese propósito quiero hacerlo a nivel familiar. Yo sé que va a ser así, hermano, y a veces es bueno, nosotros somos uno solo. A veces las cosas que uno quiera, proyectos, cosas así, siempre se debe compartir, conversar con mi señora en este caso, porque ahora somos uno y junto con Cristo. Así que lo animamos, hermano, que el tiempo es complicado, este tiempo que estamos viviendo ahora, pero teniendo a Dios todo es posible. Esa seguridad no la da nadie. Y aprender de Dios en pareja, vivir a Dios como pareja, como matrimonio, es súper importante, porque como en este tiempo que el Seba estuvo en el hospital, Dios me dio ese amor para atenderlo, ¿cierto? Para animarlo, para regalonearlo. pero también se demuestra ahí el amor infinito que se tiene como matrimonio, y que el Señor te enseña a dar también, a comprender, porque el Seba al despertar también fue algo raro, porque él estaba desorientado, incluso
no expresaba mucho sus sentimientos y yo fui fuerte en ese sentido también, porque yo daba todo mi amor y no recibía mucho, pero yo sabía igual, yo tenía que comprender lo que él estaba pasando. A veces debemos empatizar con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra señora. Y eso fue lo que también me costó un montón, y el Señor también me ayudó a empatizar con él, a no presionarlo, etcétera. Aprendí tantas cosas. Y fue de bendición. A veces los caminos en esta vida son con dificultad, pero uno aprende mucho, sobre todo si es hijo de Dios, como el Señor nos quebranta y nos vuelve a moldear, ¿cierto? El Señor es nuestro alfarero y así nos hace crecer. Así que eso, hermanos, queríamos contarles nuestro testimonio, cómo el Señor se glorificó en nosotros, cómo se ha glorificado en el Seba, un testimonio vivo para mucha gente, y estamos felices de eso. Ay, saber que viene una hijita, gracias al Señor, puede conocer a su papá, eso igual es de gratitud para nosotros. Así que eso, hermano, muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Juan y ella es Elizabeth. Nosotros llevamos un matrimonio formado de hace 35 años ya, con altos y bajos. Producto de este matrimonio, bueno, nosotros tenemos dos hijos, Rodrigo y Sebastián. Sebastián es casado con Luz Marina, y ellos tienen a Isidora. Nosotros nos empezamos a acercar a la iglesia mediante ellos, prácticamente ellos. La señora les puede dar más datos sobre esto. Hola. Bueno, nosotros empezamos a ir a la iglesia por Sebastián, por el accidente que tuvo. Nos comprometimos con él que lo íbamos a acompañar. Le pedimos mucho a Dios. Yo creo que en ese momento fue donde más nos empezamos a acercar a Dios. Empezamos a pedir mucho por su recuperación. También vimos el apoyo de todos los hermanos que lo llamaban, que lo iban a ver, del pastor, que siempre estaban preocupados de él. Y eso fue algo muy importante para nosotros. Ahí empezamos como a conocer mucho más a Dios. Y ahora estamos participando con ustedes. Queremos seguir adelante, seguir conociendo a Dios. Y bonito esto que se hace a través de esta vía, ya que no se puede hacer por otro medio de contacto, pero estamos bien y le damos gracias a Dios por todo esto, porque en el fondo nos estamos uniendo prácticamente mucho más que antes debido a todo lo que está pasando. Pero son pruebas que nos manda Dios y hay que estar firme con él. Tenemos mucha fe de que así va a ser, de que va a salir todo esto bien y seguir adelante con los hermanos. Este es un tiempo para ustedes, para los matrimonios, para las parejas, esta relación de a dos entre un hombre y una mujer en que se van complementando, se van acompañando, va habiendo un tema de amistad, va habiendo un tema de crecimiento y varias cosas en las cuales queremos también mostrar que juntos se puede enfrentar distintas situaciones. Y ese es el tema,
Las situaciones difíciles no las esperamos. Las situaciones difíciles no las planeamos. De hecho, siempre planeamos las vacaciones o el pasarlo bien o una fiesta o un cumpleaños. Pero no planeamos esos momentos duros que nos van a tocar en el matrimonio. Mira, aquí hay una verdad hermosa que se revela en esta porción bíblica. Hechos 17 al 24, deseo que Dios pueda revelarse a ustedes porque tenemos un Dios grandioso. El Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro refugio y Dios es nuestra fuerza. O sea, Dios es nuestro refugio y Dios es nuestra fuerza. Él es quien puede sostener nuestra relación, nuestro matrimonio. Él es el que puede llevarnos a ese plan que Él siempre diseñó. Y hay cuatro ideas que Paul David Tripp comparte acerca de esta porción bíblica en que me gustaría también compartirla contigo. Idea 1 es que Dios está en control de todos los detalles de nuestra vida. Da un control absoluto de cada situación que pasa en nuestra vida, de los conflictos, de esos momentos que no deseamos. A veces lo que más deseamos es que tengamos una vida predecible, en que todo esté tranquilo y no pase nada. Pero eso es irreal. Lo que más deseamos es que poder decirle a nuestra esposa o a nuestro cónyuge algo y que siempre responda, sí, mi amor, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero eso no es real. Idea 2. Dios tiene un propósito para las circunstancias y los lugares en los que Él nos puso. Piensa qué hermoso saber de que tu matrimonio, tu hogar, tu familia está viviendo una circunstancia en un lugar determinado en este momento y Dios tiene un propósito con eso. La idea número 3 nos muestra de que el matrimonio es una herramienta que Dios usa, una herramienta primaria que Dios usa para cambiar nuestra vida espiritual y también para hacernos crecer personalmente. No sé si habías pensado eso, pero el matrimonio es dado por Dios. El matrimonio es sagrado y es una herramienta que Dios hace para que tú puedas ser cambiado a la imagen de Cristo, para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Pero también es una herramienta que Dios hace para que puedas crecer personalmente. Idea número 4. Dios está conmigo en todo momento. Dios está con ustedes en este momento. Dice el final de Hechos 17, 27, ciertamente no está lejos de nosotros. 4 principios que rescatamos ahí de Hechos 17, 24 al 27. Primero, Dios está en control de todos los detalles que suceden en tu matrimonio. Segundo, hay un propósito para tu matrimonio, para tu relación en el lugar y en las circunstancias que ustedes están pasando. Tercero, Dios usa el matrimonio como una herramienta primaria para transformar tu carácter, para cambiar tu corazón y también para ayudarte a crecer personalmente. Y 4, Dios está con ustedes. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fuerza. ¿Estás siendo Dios el refugio y la fuerza en tu matrimonio? ¿Estás dejando que la tragedia se interponga entre ustedes y los separe? ¿Estás dejando que algún conflicto los esté separando de tal manera que estés pensando ya en no seguir adelante? No es momento de hacer eso. ¿Esta cuarentena los está sobrepasando? ¿Los caracteres están encontrando por situaciones muy cotidianas? Este no es momento de hacer eso. Es momento de que Dios sea su refugio y su fuerza para que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y miren más allá y vuelvan a levantarse, vuelvan a reponerse de estos momentos duros. Que Dios les bendiga y esperamos que sea un lindo tiempo para ustedes. En la descripción te compartimos un pequeño artículo, 3 maneras de mantener el romance, que es un artículo también compartido por el pastor Daniel Cuquín, así que ahí te lo dejamos. ¡Mamá! ¡Ve que está jugando en el retrete! ¡Sorpresa! ¡Te preparamos huevos! ¡Con azúcar! No, no, no. Va a ponérselo en la boca y se convertirá en uno de los 400 que mueren de intoxicación con salmonela. ¡No te pongas el dedo en la... ¡Oh!
¿Cómo tienes una mañana difícil? Ay, Sandra, dime que todo mejorará. Todo mejorará. Espera 5 años, 7 o 5. ¿Acaso necesitas un respiro? Tienes que elegir hacer algo por ti. Planifiqué una salida con madres. ¿Qué? El sábado. ¿Planificaste una salida? Sí, hermano. ¿Qué darías? ¿Qué es lo peor que podría? Muerte, mutilación, podríamos perder a los dos niños. Hace calor aquí adentro. Por una noche con amigas. Wow, esta es hermosa. Chicas, esta noche es nuestra. Y estamos bonitas. No puedo ver su reserva en mi lista. Solo quiero disfrutar de la cena sin tener 3 niños colgándose de mí. Se está enfadando un poco y eso le está haciendo algo feo a su cara. ¿Qué? Joey, te pedí que lo cuidaras. ¡Una noche! ¿Quién lo tiene? Huesos. ¿Está en la tienda de tatuajes? ¿Quién traería un bebé a una tienda de tatuajes? ¡Es tonto! ¡Claro! Sí, ¡es muy tonto! Bien, este es el plan. Los llevamos adentro, les sellan la mano y no pueden salir. Igual que en Sueños de Libertad. Oye, Huesos, mi bebé. Llamé a Caprice y dijo que se lo llevaría. ¿Y la camioneta? Ay, los planes de esta noche eran diferentes, señor. Prepárate. Tenemos un bebé que encontrar. Para una noche. Hank, ¿dónde está el bebé? No lo sé. Que nunca olvidarás. Ali, soy yo. Quería avisarte que está todo genial por aquí. Estamos bien, vamos a darnos una vuelta por el hospital. La vida depende de que encontremos significado y dicha y propósito en todo el caos. Cariño, tu trabajo. Es difícil, lo sé. Importante, eso es lo que iba a decir. Sarah Drew, Sean Astin, Patricia Heaton y Trace Adkins. ¡Es mi camioneta! ¡Ve por ella! ¡No quiero morir! Una noche para mamá. Fue la peor noche de mi vida. No sé cómo podría empeorar más. ¡Retrocedan! ¿Cómo se atreve? Mi esposo es el pastor. Señor, de la primera... mujeres llegaron y... Eso fue un accidente. Buenas noches, hermanos. Bueno, a continuación vamos a pasar al tema principal del programa del día de hoy, donde el tema lo va a hablar el pastor Juan Barrera, el que ha participado muchas veces en nuestras reuniones de matrimonio. Esta vez no quiso ser la excepción, así que damos las gracias por participar en nuestro programa de la Iglesia Bíblica de Recoleta. Así que vamos a escucharlo. Qué gusto compartir con ustedes acerca de un tema tan lindo en psicología como es la resiliencia. Este término tiene un origen latino y se refiere a la capacidad que tienen ciertos objetos de goma que pueden deformarse al recibir presión, pero volver a su forma original. Se comenzó a usar también en la metalurgia en la década de los 70 para referirse a la capacidad que tienen los metales para volver a su forma original después de haber sido sometido a fuego y a golpes para cambiar su forma. Fue un psiquiatra, Michael Rother, quien comenzó a usarlo en psicología para referirse a ciertas características que tenían algunas personas que enfrentaban la adversidad o presentaban una tragedia o presentaban algún problema grande y que, sin embargo, salían adelante. Algunos con complicaciones, pero estas personas salían adelante y él comenzó a usar el término resiliencia. Resilientes son las personas que son capaces de superar grandes adversidades. Los primeros estudios se centraron en algunos grupos específicos. Y ser resiliente o experimentar resiliencia no significa que las personas no sufran o que no experimenten sufrimiento. Lo experimentan. Lo que hace la diferencia de estas personas es que a pesar de este sufrimiento o a través de este sufrimiento o con este sufrimiento,
van tejiendo, por decir de alguna manera, una solución, una salida. Una de las primeras investigadoras fue una psicóloga mujer, Emmy Werner, que era una inmigrante alemana que llegó a Estados Unidos y viajó a la isla de Kauai, en Hawái, y allí estudió la vida de muchos niños en condiciones de pobreza, de orfandad, de abandono, en general niños en condiciones psicosociales muy adversas. Y ella hizo algo increíble. Siguió a estos niños a través de 3 décadas, lo que se conoce como un estudio longitudinal. Y después de 3 décadas, cuando estos niños ya eran adultos, ella encontró o descubrió que todos aquellos niños de ese grupo que fueron capaces de salir adelante tenían una característica común. Tuvieron en su vida personas que los amaron y que los amaron de manera incondicional. A pesar del temperamento que tenían algunos de estos niños, a pesar de los errores, a pesar de condiciones adversas que estos chiquillos presentaron, los que salieron adelante siempre tuvieron una persona que los amó. Boris Cyrulnik, uno de mis autores favoritos, sobreviviente al holocausto nazi, siendo un niño de 6 u 8 años, se fuga de un campo, pasa por diferentes hogares de menores, va a Francia para convertirse en un joven campesino, de acuerdo al programa de reinserción que había en ese tiempo. La familia que lo adopta tiene una influencia positiva tan grande sobre él que en lugar de convertirse en un chiquillo campesino se convierte en un médico y comienza a partir de su propia experiencia a hablar acerca de lo que es ser resiliente. Él ha escrito varios libros, ¿no? Los patitos feos, Murmullo de un fantasma, y a partir de su experiencia y de su investigación se ha convertido en un experto en resiliencia. Boris Cyrulnik es llamado el profeta de la esperanza o el psiquiatra de la esperanza. Qué ejemplo para nosotros creyentes, ¿eh? Los autores de resiliencia, como muchos otros autores, como una manera de resumir sus teorías o su mirada de mundo, lo hacen a través de pilares. La resiliencia también tiene pilares. El primer pilar es la introspección. Las personas resilientes tienden a ser más introspectivas. Tienden a mirar el entorno y a mirarse a sí mismo, ¿ya? Y ver sus debilidades, su fortaleza. Un segundo pilar es la independencia. Las personas resilientes siempre son independientes. No se pasan la vida culpando a otros, no se pasan la vida responsabilizando a terceros, sino que como independientes toman sus propias decisiones. Tienen una tercer pilar, tienen una capacidad única para interactuar, una habilidad para hacer amigos, para relacionarse bien con sus pares. Es todo lo contrario a un Grinch. Un resiliente tiene la capacidad para hacer amigos, ¿no? Un cuarto pilar es esta capacidad de iniciativa, ligado a la independencia, la iniciativa. Practican deportes, son capaces de superarse de un negocio fracasado, son capaces de superar un divorcio, son capaces de superar la muerte de un ser muy querido. No son personas que dejan que las cosas pasen, son aquellos que hacen que las cosas pasen. Son creativos. Nuestra cultura está llena de personas que han superado sus tragedias a través del arte, ¿verdad? Tenemos ejemplos en la música, en la pintura, en la arquitectura. Un número importante de autores nos han dejado lo más lindo de ellos después de una tragedia.
Esa es la creatividad. El sexto pilar es que siempre tienen una ideología personal, siempre tienen una mirada de mundo que incluye juicios, que incluye valores, ¿no? Que incluye la compasión, ¿no? La justicia, la lealtad, la responsabilidad. No, los resilientes nunca son rebaños, siempre no son ovejas, siempre son personas que tienen una capacidad de ver la vida de manera distinta al resto. Y finalmente el sentido del humor. Los resilientes son capaces de reírse de sí mismos, reírse de sus problemas, reírse de sus propias cosas, de sus propios defectos. Vivir un día a la vez, creer, mantenerse en la esperanza, son principios de resiliencia. La adoración es otro principio. Cuando yo soy capaz de doblar mi rodilla o mis rodillas y soy capaz de alzar mis brazos y adorar al Señor sin entender el porqué de mis circunstancias, cuando yo soy capaz de expresar mi confianza a Dios a través de mis labios, estoy experimentando resiliencia. Estoy diciendo, no comprendo nada, pero a pesar de eso, yo creo que tú tienes algún propósito, aunque no me lo reveles, tú lo tienes. Porque la vida tiene propósito, por lo tanto el sufrimiento también tiene propósito. Ese es otro factor resiliente que está en el libro. Hay más, estoy mencionando solamente algunos. No dudar de la soberanía de Dios. Es muy difícil querer entender, comprender con nuestro intelecto, con nuestra mente, los planes de Dios. Y a veces parte del sufrimiento es justamente ese, porque el sufrimiento para muchas personas no tiene lógica. Y la verdad es que si no lo vemos a la luz de Dios, el sufrimiento tiene un sinsentido. Aunque hay muchos otros autores no creyentes que también hablan de que la vida siempre tiene un sentido. No dudar de la soberanía de Dios sigue siendo un buen factor protector de nuestra salud mental y de nuestro espíritu frente a las adversidades de la vida. Así que la resiliencia está en la Biblia. La resiliencia es un principio bíblico. La esperanza, el amor incondicional, está en la Biblia y debiera ser desarrollada en nuestras comunidades de la mejor manera. Mostrar de una forma práctica qué es lo que es la resiliencia. Y tal vez si buscáramos e hiciéramos un recuento testimonial de muchísimas personas al interior de nuestras iglesias, descubriríamos que ellos son resilientes y que han sido resilientes. Thank you.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todos. Por ti no lo compra el dinero, es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien. Te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todos. Mi amor, hace mucho frío. ¿Qué cosa? Hace mucho frío. ¿Frío? No, de hecho a mí me dio calor. No sé, toma, si quieres, úsalo tú porque... Oh. Me encanta compartir así, relajado, porque el lugar realmente que lo amo, lo adoro, pero sí. Me cansa tanto. Sí. ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Tomar una pila? Ya, buena onda. Aprovechar el tiempo que estamos solitos. Sí, eso. Ya. Aprovechar. Ahora, ¿no? Una buena luz. No, sí. ¿Podríamos ver una comedia romántica? Sí. Ya. ¿Esa cuál es? Buena onda. Hay una, de hecho, hay una que tengo en mente. Ya, buena onda. Ay, no, por fin. Ay, sí. Vamos a buscar algo. Dame para sacar. No, sí, lo veo. ¿Alguien por ahí? Oh. Hijo, no estabas con tus hermanos. Oye, esta cita es para comer. Caroline. ¿Qué película vamos a ver? Broma. Ay, qué lindo tener hijos. Nos estábamos esperando. De hecho, vamos a ver una película de acción. ¿De Stinka? Ya. Kevin, vas a venir. Vamos a ver una peli, hijo. Mi amor, están tocando. ¿Quién será?
Oye, ¿vienen los de las plantas otra vez? ¿Por qué? ¿Más plantas? ¿Y por qué tanta planta? Si tenemos un montón de plantas acá en la pieza, tenemos plantas en el baño, tenemos plantas en la escalera. Sí, es que necesitamos oxígeno. Estamos encerrados todo el día, no hemos salido al parque, hace pingüinos, hace como 3 meses. Y las plantitas no dan oxígeno. ¿Pero tanta planta? Sí, pero igual te gustan, ¿no? Sí, igual me gustan las plantas. Bueno, llegamos al final del segundo programa Nosotros Uno y ha sido pensado también para fortalecer el matrimonio. Nos alegra que se hayan podido conectar. Déjenos sus comentarios o mándenos un WhatsApp, un mail para saber también cómo fue para ustedes. Quizás algún tema a tratar a futuro, no sé. Sería lindo escucharlo. Sí, damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes y estamos súper contentos de ver sus mensajes y de saber si fue de su agrado todo lo que se preparó. Así es que nos vemos en la próxima. Y no se olviden, abajo en la descripción está el artículo 3 formas de mantener el romance, escrito por el pastor Daniel Cuquín, así que ahí lo puedes ver en el sitio web. Okay.